Venga, coger más espacio. Veniros más para acá, espaciaros, por favor. Ya, la cámara es complicado este sitio, aquí es complicado todo. Bien, vamos a ver, el juego que vamos a hacer hoy es un juego que habéis jugado seguro muchas veces. Vamos a empezar haciendo esto solamente para que os pusieseis por pareja, vamos a empezar haciendo un calentamiento, ¿de acuerdo? Se cae el calor. Bien, hay muchas formas de hacer el calentamanos, pero podemos hacer esto. Sí, podemos hacer esto, punta con punta de los dedos, punta con punta y libre, boom. ¿Vale? Si falla, pierde y si golpea, gana. ¿Vale? Venga. Silencio, lo que vamos a hacer es, veis las espalderas, ahora mismo estáis en el centro y lo que quiero es que contéis dos barrotes de espalderas. Cuando ganéis una vez, por ejemplo, si están jugando Maturana ahí, ¿cómo es? Andrea y Isabel. Están jugando Andrea e Isabel. Gana Isabel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a utilizar como una especie de marcador humano. Entonces, ella y le vamos a dar ventaja a los que van ganando. Como estamos más o menos en el centro, la primera no la contamos y vemos una barra de espaldera, dos barras de espaldera, aquí. Os ponéis aquí. Y partir de aquí. Que gana ella otra vez, se cuentan dos barras para allá. Que gana otra vez, se cuentan dos para acá. Cuando ganen cinco, se lo decís a Verónica que lo cuente. Y quiero que sepáis, bueno, a Verónica que lo cuente, que ya lo vamos a ir contando, como os diré más adelante. ¿De acuerdo? Pues venga, empezar y hacerlo varias veces e ir moviendo en función de si ganáis o perdéis. No, da igual, una vez, venga para allá, una vez. Son dos barras, no dos veces. Dos barras lo que tenéis que contar. Por cada vez. Quedaros donde estáis. Entonces, cada dos barras era un punto. O sea, que los que están ahí se han movido una vez, los que están aquí dos veces. ¿Cuántos puntos? ¿Vosotros estáis en el centro? No,
Pues si estáis, tendríais que estar aquí, ¿vale? Entonces, el grupo que hay aquí a la derecha, que está mirando aquella puerta, silencio, a estos le vamos a llamar pares. Y a los que están en el lado izquierdo le vamos a llamar impares. Aquí habéis ganado cada uno de vosotros un punto. Aquí serían dos, ¿no? Tenemos uno y uno, dos y dos, cuatro. ¿Vosotros cuántos? Tres. Siete, ¿vosotros? Siete. Y tres, diez. Trece. Y aquí, ¿cuántas veces habéis? Tres. Y tres, seis. Siete, ocho. ¿Vosotros cuántos? ¿Una o dos? No, no, pero estos están mal puestos. Estos dos no se han enterado. Tenían que haberse puesto más para allá. Vosotros, más para allá, poneros más para allá, que es que tenéis que pasar dos barras. La primera no valía. La primera no valía, ¿eh? A la... ¿Vale? Entonces, serían... ¿Cuántas? 3 y 3, 6. 8, 10. ¿Vosotros cuántas? Pues yo tengo todo una. Pero me he equivocado. 2 puntos al equipo rojo. ¿Por qué? La diferencia entre 11 y 13 son 2. Volvemos todos al centro. ¿Vale? Volvemos todos al centro. Ahora estamos otra vez en el centro y nos vamos a sentar en el suelo espalda contra espalda. Vale, mirad. Los que estáis en este lado, vamos a jugar al típico juego, que esto se juega desde hace más de 3.000 años, que se llamaba en su momento TAM, que era que se tiraba una vértebra al aire, y en función de por dónde caía, vértebra no de uno de los jugadores, sino de un animal, en función de dónde caía, si caía de un lado o de otro, pues salían unos a correr y otros los pillaban. Los de aquí son pares, los que están en este lado son pares y los que están mirando a la puerta y el equipo de música son impares. También son el equipo blanco, que son del marcador blanco o del marcador negro. Entonces, cuando diga un número impar, los impares van hacia allá, hasta la línea blanca, con cuidado. Y los otros tienen que intentar pillar. Si digo un número par, tendréis que ir hacia esta línea. Hasta esta línea y ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? Vale. Ahora mismo este juego tiene un pequeño truco, que voy a eliminar después, pero quiero que lo viváis. Espero que lo viváis con tranquilidad. ¡5! No quiero arriesgarme mucho, pero en general este juego suele tener este problema. Cuando estáis aquí, sois compañeros, tenéis mucho cariño y algunas veces la efusión de cariño con velocidad suele ser problemática. Y es que cuando os giráis, si dos se giran para el mismo lado, se meten un cabezazo tremendo. Por lo cual, para evitarlo, lo que vamos a hacer va a ser, nos vamos a poner las puntas de los pies contra las puntas de los pies. Venga.
puntas de los pies contra las puntas de los pies. Bien. Ahora, cada vez que gane uno o que gane otro, hacéis lo mismo que en el juego de antes. Os vais dos espalderas más para allá, ¿de acuerdo? Y si lo pilláis al compañero, sería punto para vosotros. Si no lo pilláis y llega al fondo, es punto para él. Silencio. Y si se equivoca, por ejemplo, digo, pares. Entonces el par tiene que salir para allá corriendo y el impar tiene que intentar pillarlo. Si digo, por ejemplo, pares y van para el otro lado, el que se haya equivocado antes es el que pierde. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Entendido, no? ¿Está claro? Bien. Raíz cuadrada de 25. Se tiene que cambiar de sitio. Nadie puede quedar en medio. ¿Hay alguien que haya pensado que estamos empatados? ¿Que ha empatado con su compañero? El que ha ganado se va para su campo. ¿Por qué? Porque tenemos ventaja. Tiene que acercarse a la línea en la que él se salva. Vamos a ver. Todo está claro. Si hay algún empate o alguna duda, me lo decís que yo lo resuelvo. ¿De acuerdo? Lo que está claro es que tenéis que poneros todos en el mismo sitio. Venga, poneros aquí, venga, ahí, vale. Hemos dicho también que unos son los blancos y otros son los negros. O sea, si digo blanco, también es como si dijera par, y si digo negro, es como si dijera impar. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Está claro? ¡Cuatro! Vamos a seguir con esto. ¡Negro! Bien. Venga, rápido. Volvemos rápido al marcador. Volvemos rápido. Bien, ahora silencio, silencio, silencio. Bien, todavía sigue estando esto demasiado sencillo. Está sencillo, no está sencillo, ¿no? Sí, está sencillo. Bueno, vamos a ir poniendo otra pequeña cosa que es la típica, con lo que se hace esto, es el juego más típico, y es que cuando silbe, es como si fuese impar. Y cuando dé una palmada, es como si fuese par. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues venga. ¿Habéis llegado? Ellos ya han llegado al final.
final. 5 puntos para cada uno, para los pares. Pon, suma 15 puntos. Suma 10, 10. Perdón, volvéis al centro. Y ya vuelven al centro. Esos puntos no los pierden, sino que ya los tienen acumulados. Su equipo los tiene acumulados, ¿de acuerdo? Pues venga, seguimos con lo de pares, impares. ¿Vale? Habéis llegado, contabiliza 5 a los impares. Bien. Ahí, que haya una lucha reñida y que no sea que un equipo gane ahí de forma salvaje. ¿De acuerdo? ¡Negro! Venga, rápido, volvemos, contabilizarlo. Venga. Contabilizar los puntos. Y acertos, contabilizar los puntos. ¿Ya está todo el mundo? ¿Cuál es la duda? ¿Hay alguna duda? Es que si hay alguna duda, de si hay algún empate o alguna duda, lo solucionamos rápidamente. No, aquí estamos en el 3. Ah. Bueno, está bien, más o menos. No pasa nada. Debería ser a lo mejor un poco más para allá, pero no sé. Bueno, seguimos, atentos, blancos, negros, silbido, palmada, etcétera, etcétera, ¿vale? Raíz cuadrada de 4. ¡Gracias!